Señor, cantando vienen con alegría, Señor. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Feliz miércoles para todos y los invito a que iniciemos esta Santa Misa hoy, que celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, el precursor. Juntos comencemos esta Santa Misa diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermano, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con gozo cantemos gloria. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que siento. Te das cuenta si camino, si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra,
Te doy gracias porque fui formado de forma tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermano, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días, se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: No, debe llamarse Juan. Ellos le decían: No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señal al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: Su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hoy que tenemos esta solemnidad de San Juan Bautista, y queridos hermanos, tenemos todas estas lecturas para enriquecernos y sobre todo, queridos hermanos, para que nosotros podamos comprender en estos tiempos ese mensaje que el Señor quiere darnos en medio de todo lo que estamos pasando. Porque, queridos hermanos, es fácil decir: muy bien, todo está mal. Muy bien, ya las cosas cambiaron, todo está mejor. Muy bien, las cosas empeoraron. Queridos hermanos, pareciera como que mucho determinamos nuestras vidas en palabras que parecieran que nos encierran a decir: muy bien, como que nos ponemos a voluntad y a merced de lo que todo mundo dice y de lo que todo sucede alrededor nuestro. Y queridos hermanos, eso es algo muy doliente en el corazón. ¿Por qué? Porque como que nosotros al decir muy bien, todo es así, aceptamos que siga
estando así. Muy bien, las cosas van mal. Aceptamos que las cosas van a ir mal y como que no ponemos nada en nuestro corazón ni nada de nuestra voluntad para que las cosas cambien. Quiero que nosotros nos demos cuenta de algo precioso de las lecturas de hoy y sobre todo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tanto Isaías como Hechos de los Apóstoles, Dios está haciéndoles entender que la luz de las naciones tiene que venir por encima de cualquier buen sentimiento, de cualquier buen deseo, sino que el mismo Dios tiene que poner esta luz en medio de las naciones, que era este mensajero. Y lo mismo en Hechos de los Apóstoles, San Pablo le está diciendo, este mensaje era para ustedes, entiendan, comprendan, esto era para ustedes, aquel que tenía que venir y que lo anunció Juan el Bautista, era para que ustedes comprendan. Y en el Evangelio nosotros vemos algo interesante, porque entramos en el momento en que Isabel iba a dar a luz, en que Isabel iba a cumplir en su vida una promesa divina que fue hecha de una manera maravillosa, en que Isabel iba a lograr lo que el común denominador decía que era una maldita porque no podía tener hijo. Escuche bien. La sociedad decía que ella era una maldita. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos, era mujer estéril. Así que ella también podía decir, sí, soy una mujer estéril, soy una maldita, Dios se olvidó de mí, lo que todo mundo dice. Pero aquí se estaba cumpliendo en Isabel la promesa que le había hecho a través de su esposo Zacarías, cuando Zacarías presenta la ofrenda del templo. Ese hijo, la vida, la fecundidad, lo que está por encima de lo que todos dicen, la palabra que estaba por encima de las palabras del común denominador, ese hijo que era un milagro de Dios, un signo de Dios para que entiendan que algo grande sucedía. Y mire de hermoso, cuando nace el bebé, la gran pregunta, ¿qué nombre le vas a poner? Recuerden que por lo general el nombre no solamente te hacía referencia a alguien de la familia, algún conocido de la familia, sino que también al destino de esa persona, a lo que iba a hacer en este mundo. Era la misión, el proyecto que tenía esa persona desde que nace hasta que muere. Así que el nombre era muy importante y es por eso que van y le preguntan a Isabel, ¿qué nombre le vas a poner? Isabel, fiel a lo que Dios había hecho en ella, también ella responde con fidelidad, le dice, Juan. ¿Qué dijeron los demás? No, nadie en tu familia se llama Juan. ¿Quién en tu familia? ¿Quién? No, ella no tiene por qué opinar. Vamos a preguntarle a Zacarías. Zacarías, que estaba mudo, le hacen la pregunta, ¿cuál es el nombre que va a llevar este niño? Y Zacarías inmediatamente va en contra de lo que dice el común denominador, va en contra de lo que dice el pueblo, va en contra de lo que dice la sociedad, va en contra de lo que los demás están diciendo, promulgando y proclamando, sino que él va según lo que Dios le dice hacer y dice su nombre será Juan. Y en ese momento Zacarías comienza a hablar y todos quedan impresionados, todos quedan impactados. ¿Por qué? Porque lo único que hizo Zacarías es no dejarse llevar por lo que la mayoría dice, no dejarse empujar por el lado hacia el que la mayoría empuja, no ir por el camino que todos están acostumbrados a ir, sino ir por el camino que Dios te guía a ir. Y es por eso que existen canciones, un paso más de fe, porque querido hermano, así es la vida del cristiano, tiene que dar pasos de fe. ¿Qué son los pasos de fe? No son cualquier paso, querido hermano, es dar paso contrario a todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Un paso de fe es dar un paso en medio de lo que todo mundo no lo da, en medio de el lugar donde nadie lo ha dado, en las circunstancias en que nadie se anima a darlo. Querido hermano, dar un paso de fe es como dar un paso en medio de la nada de este mundo, porque en medio de la nada de este mundo, la obra de Dios está actuando para hacer el milagro en cada uno de nosotros. Así que Zacarías, cuando da ese paso de fe, al igual que lo hizo Isabel, comienza a hablar y todos quedan totalmente impresionados porque sabían que algo grande iba a suceder con ese niño. Recuerde, no solamente era poner un nombre en referencia de un familiar, sino que era su proyecto, su destino, lo que determinaba su vida desde que es bebé hasta que muere,
ellos dijeron: algo grande hay aquí. Y queridos hermanos, eso es San Juan Bautista, es ese hombre de fe, es ese hombre entregado a la misión que Dios le ha dado y que no se aparta de ella, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo opine. Ese es Juan el Bautista, el que proclama el camino de Jesucristo, el que dice: ¿saben qué? Ya dejen esos caminos por donde andaban, escuche bien, ya dejen por esos caminos donde andaban, vuelven al camino verdadero, al camino de la fe, vengan a caminar por donde nadie quiere caminar porque se han perdido. Y es por eso que el mundo lo persiguió hasta quitarle la vida, porque él no fue a favor del mundo. Pero queridos hermanos, por ir en contra del mundo, él recibió semejantes milagros, al igual que su padre Isabel y Zacarías. Tú caminas según lo que la mayoría dice. Tú te entregas fácilmente a lo que la mayoría dice. Pues queridos hermanos, qué pena, porque el mundo ahora solo está predicando desesperación. Y si el mundo predica desesperación, tú vas a ir por los caminos de la desesperación. Qué pena, porque el mundo está predicando miedo. Muy bien, entonces tú vas a ir por las sendas del miedo, querido hermano. Pero si tú te animas a dar un paso de fe y un paso más de fe por donde el mundo no camina y no se anima a caminar, tú vas a llegar a ver la grandeza de Dios en tu vida. Y tu vida va a cambiar de rumbo, tu vida va a cambiar de sentido, tu ánimo va a cambiar de sentido, tu voluntad va a cambiar de sentido, tu corazón va a cambiar de sentido, tus alegrías van a cambiar de sentido y se van a levantar, tu fortaleza van a cambiar de sentido y se van a levantar. Por eso es que hasta los que están enfermos, cuando dan este paso de fe, cambian, porque de estar postrados comienzan a levantarse, de estar desanimados comienzan a fortalecerse. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas, y hoy nos las presenta en esta solemnidad de San Juan Bautista. Esta solemnidad que te dice, te anima a dar un paso más de fe. Bendito sea el Señor. Amén. Los invito a ponerse de pie para que juntos hagamos la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lo invito a ponerse de pie. Te ofrecemos estos dones, Señor,
para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar, queridos hermanos, a todos nuestros difuntos, todos nuestros familiares que partieron, por todos aquellos que recientemente han muerto, por las almas olvidadas y las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Juan Bautista, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos, queridos hermanos, con fuerza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse y así sentados puedan, juntos, en familia o quien con tú estés, hacer la comunión espiritual. Cierra tus ojos, haz silencio en tu corazón para que solamente escuche a tu Señor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozoso. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sigue en oración, querido hermano. Sigue en oración, querida hermana. Presente a todos sus enfermos. Todas las intenciones que usted ha presentado en esta Santa Misa por sus enfermos, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por Messenger, todas las intenciones, preséntela a los pies de Cristo y dígale, como Juan Bautista, quiero creer de una manera nueva, quiero dar pasos de fe, pasos por un camino nuevo de fe, no por el camino de miedo y desesperación en el que vivía, no por el camino de duda y de oscuridad en el que estaba, sino por ese camino nuevo donde confío en ti, Jesucristo. Confío en ti sobre todas las cosas. No confío en lo que todo mundo dice, no confío en los diagnósticos, no confío en lo que me han dicho que ya no hay vuelta atrás, que no hay solución. Confío en ti, Jesucristo, que puedes hacer el milagro, que estás haciendo el milagro en este momento, en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud y en mis familiares o amigos por los cuales he pedido. Bendito Señor, en tu nombre santo, recibo sanidad y que mi familiar también reciba sanidad. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, y bendita sea su santa palabra y la santa Eucaristía. Quiero disculparme ayer porque no pude celebrar la Santa Misa, le fallé, disculpen. No pude celebrar la Santa Misa porque aquí en donde yo estoy está frío. Yo soy inútil para el frío, así que como venía arrastrando tantas actividades
y el cuerpo estaba agotado y el resfrío me dio duro. Ayer a las 7 de la noche me derrumbó a la cama y no desperté. Antes de ayer, perdón, me derrumbó a la cama y es por eso que no pude celebrar la Santa Misa. Y me disculpo porque yo sé que mucha gente lo espera. Me disculpo, siguen en mis oraciones, queridos hermanos. Recuerden, todas las intenciones vamos a hacer así como hoy. Vamos a entregar a los difuntos sin nombrar uno por uno, sino en general, en el momento que se nombra a los difuntos. Y en el momento de la oración por los enfermos, vamos a orar por todos los enfermos para que el Señor sane y restaure, porque creemos que Él hace milagros en nuestra vida, milagros en nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor, querido hermano. Ya saben, si usted recibió esta Santa Misa y no está suscrito en mi canal, ya saben, mi canal es Padre Rafael Guzmán Gabriel en YouTube. Usted puede suscribirse y apretar la campanita. Si usted ya está suscrito, lo invito a que anime a otras personas que se puedan suscribir para que puedan recibir la Santa Misa. Se está atrasando un poquito el estudio bíblico y el estudio teológico, pero ya esta semana lo estamos arreglando porque había que arreglar una cosita. Ya los vamos a ir cargando y ustedes van a ver la riqueza espiritual. Ya hemos cargado la cuarta catequesis, queridos hermanos, y también el último de los dones, otro de los dones del Espíritu Santo. Son 7 dones, ya llevamos 3 dones, vamos por el cuarto don del Espíritu Santo. Todo esto aquí en el canal de Padre Rafael Guzmán Gabriel. Si no sabe cómo encontrarlo, porque mucha gente me dice, padre, lo busco y no lo encuentro, no se preocupe, usted entra a mi página y va a ver que arriba salen unos videos y abajo dice lista de reproducciones, y las listas tienen nombre. Aquí dicen dones del Espíritu Santo, ahí están todos los dones del Espíritu Santo que he cargado. Luego dice catequesis, ahí están todas las catequesis, Santa Misa, todas las misas que he celebrado y también las prédicas cortas que pongo de la misa, también está todo en orden, los seminarios de vida, Pentecostés también, para que usted pueda aprovechar al máximo este canal. Pueden ir en paz.